que atender. El día de hoy vas a tener práctica de ese tema. ¿Ya? Van a tener práctica. Lo vas a agrandar la imagen en la continuación. ¿Ya? Un ratito voy a borrar esta parte. A ver, vamos a ver si sale 3. A ver, escúchame por favor. Bajo el mismo, mira. Bajo el X más 13. ¿Ya? Vale, y sumamos 5 más 12 más menos 1, que Ese me da 16. A ver, como dice Sebastián, si sumamos todo esto, no juegues, por favor. Si sumamos 5 más 12 es 17. Acá hay 17, menos 1, como dice Sebastián, sale 16. Ahora, yo quiero X solita. Este 13 que está sumando, ¿a qué pasa al otro lado con el 16? Arrestar. Vas a restar. Entonces, voy a colocar 16 menos 13. Por lo tanto, decimos que X es igual a 16 menos 13. Nos damos cuenta que nuestra resta va a ser 3. Muy bien. Profesor, mi respuesta está bien, Echeverría. Estaba bien, salía 3. ¿Ya? Muy bien, sale 3. Yo no digo que estaba mal. Ahora, lo que no han intentado, ahí hay algunos que no quieren resolver todavía. Tienes que practica. ¿Ya? A ver, el problema número 2. Vamos a ver el problema número 2. Si sale 5, si sale 5, si sale 26 o si sale 28 entre 3. Profesor, ¿eso también lo hacemos? A ver, empezamos primero. Escúchame, por favor. Okay. Vamos a resolver primero las variables. Acá, mira. Vamos a resolver esta variable. Porque tú no puedes sumar 17 más 8x. No se puede sumar. Entonces, bajas el 17. Profesor, sería 8x menos 2x. ¿Cuánto es 8x menos 2x? 6x, profesor, 6x. Muy bien, 6x. Bajas el signo de igualdad. Bajas el Profesor, ¿qué página es? página 5. Baja el 43 más 5 veces x. Ahí lo tienes. Ahora, te dije muy claro la semana pasada. Te dije, te voy a hacer recordar. Fíjate primero las variables. Las variables es lo que tienen x. Acá tengo 6x. Acá tengo 6x y acá tengo 5x. De la. Profesor, Eso se salió mal, profesor, porque como yo estoy transcribiendo, me había olvidado de poner la X en el 2, profesor. Ah, ya, te olvidé. Profesor, Ya, ahora, escúchame por favor. Ahora, de las variables, vamos a ver si sale 26. De las variables lo tienes que pasar el menor. De las variables. ¿Quién es el menor? ¿6x o 5x? 5x, Siempre el menor. Muy bien. Este 5x lo vas a pasar al otro lado. Pero este x. Pero está restando, profesor. Bajas el 6x, le llama, pero con el menos. Y me va un poquito. Me va, Nia. Profesor, mi respuesta sería x igual a 26. Ya, ok. Profesor, sería 6x menos 5x. Ya, entonces, bajo el 6x, como me estaban diciendo, bajo el 6x y voy a restar menos 5 veces x. Bajo el signo de igualdad, mira, bajo el 43. Pero te das cuenta que arriba había un 17. Este 17 que está El sumando, 17 se resta. ¿qué pasa al otro lado? Muy bien. Arrestar. Pasa a restar. Entonces voy a colocar la resta menos 17. Menos 17. Ahora, vamos a resolver. ¿Cuánto es 6x? X, profesor Muy X. bien. Es igual. 43 menos 17. ¿Cuánto es 43 menos 17? 20, Es 26, 26. profesor, 36. 26. 26. Profesor, yo hice esa resta en una vez cuando yo estaba haciendo, pero no sabía que era la respuesta 26. Ah, ya. Pero llegaste a Profesor, entonces sería x Y igual a cuando 26. yo llegué así, mira,
No le puse el 6x menos 5x. Yo, mira. A ver, un ratito, estoy viendo. Ya, a ver. ¡No te muevas! ¡No lo muevas tanto! Ya, a ver, 7x. Ya. Ah, ya lo pasaste. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. Es que no sabía qué poner en la x. No, pero siempre cuando él la resta, 6x menos 5x solamente es x, Sebastián. Entonces tu respuesta es 6. Nada más. ¿Ya? Eso es tu respuesta. Muy bien. Excelente. Entonces, lo vas a intentar. Un ratito voy a poner pausa el video. Observa primero. Observa el problema. El problema número... Pero mejor... Dime. Me salió 5, la 3. Ya, ya, Luciana. Vamos a ver si sale 5. Maite, estarás atendiendo, ¿no, Maite? Maite. Profesor. ¿Estás atendiendo? Sí. Ya, eso espero, Maite. Entonces, empezamos. Primero vamos a resolver el de acá. Yo te pregunto, ¿se puede restar 4x menos 9? No, profesor, no, pero ¿cuánto es x, profesor? Pero ¿se puede colocar 4x más x? No, ¿esto no se puede resolver? Sí, profesor, sí. Ya, ¿cuánto es 4x más 5x? 5x, 5x, profesor, 5x. 5 veces x, ahí lo tienes. Bajo el menos 9, ahí lo tienes. Bajo el signo de igualdad, a lo espacio. Siguiente, ¿se puede resolver 2x menos x? Sí, profesor, sí, sería ¿cuánto x es 2x sí, menos x? Profesor, acá me equivoqué, profesor. ¿Cuánto es 8 más 3? Profesor, acá me equivoqué. ¿Cuánto es 8? 11. Profesor. Profe, disculpe, no me dio tiempo para darle mi resultado. El resultado es 5. Ya, 5. Ya, ok. Profesor. Dime, Chavarría. Profesor, acá me equivoqué. Pero yo no veo, Chavarría. Ya, ya. Ahora, siguiente. De las variables que vienen a ser el 5x y el x. 5x más x. ¿Cuál paso? Sebastián. Sumar. Bajo el 5x, el x como está con más pasa menos, profesor. Sería 5x menos pasar x. El menor. El 5x está restando. Pasa, no está restando. Pasa. No, profesor, está sumando. Pasa a restar, Sebastián. ¿Ya? Ya, está bien, Vania. Entonces, voy a bajar el 5x, voy a bajar el 5x, ¿ya? Y voy a restar menos x. Ahí lo tienes. Un ratito. Esto es igual. Bajo el número 11, bajo el 11. Ahora, observa el 9. ¿Ese 9 qué está haciendo? ¿Está sumando o está restando? Está restando, profesor. Pasa a sumar. Está restando. Si está restando, pasa al profesor, otro lado. Profesor. Pasa al otro lado a sumar. Dime, Chavarría. Profesor, la respuesta que yo sé que está mal, profesor. Ya. Y es 5, profesor, es 5. Por eso se van a fijar en qué se han equivocado, pues. Es 5. Entonces paso al otro lado a sumar, que viene a ser más 9. Siguiente pregunta. Profesor, ¿por qué se va a sumar si el 11 está sumando? Pero, Sebastián, ¿cuál tengo que mover? ¿El 11 o el 9? El 9. El que suma se mueve el primero. Claro, si está restando el 9, ¿a qué pasa al otro lado, Sebastián? Lo tengo que pasar al otro lado, a sumar. Porque acá está restando, Sebastián. Pasa al otro lado a sumar. Por lo tanto, ¿cuánto es 5x menos x? ¿Cuánto 4x. Este es igual. 11 más 9, ¿cuánto es? 20, profesor, 20. Bajos el x, se divide 20 entre 4. Muy bien, este 4 recuerda que está multiplicando. Está multiplicando. Pasa a dividir. Entonces, ese 4 pasa a dividir. Pasa a dividir con el 20. 20 entre 4. 5. ¿Y cuánto es 20 entre 4?
5 por 4 es 20. Muy bien, entonces al dividirlo 20 entre 4, si nosotros dividimos, equivale 5. Y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. ¿Ya? A ver, el siguiente problema. Vamos a ver ese siguiente problema, te voy a borrar el de acá. ¿Ya? A ver, primero observa tu ecuación. Quiero resolver primero el de acá. ¿Cuál resuelves primero? ¿Se puede resolver 8x menos 4? No, profesor, pero 8x más 3x. Entonces agarramos el 8x, ¿con quién? Con 3x, profesor, con 3x. Muy bien. ¿Cuánto profesor, es? Profesor, sería 11x. Bien, despacio, Mike, Echevarría. Ahí el resto también quieren aprender, despacio. Entonces sumamos 8x más 3x, o como dice su compañera, 11 veces x. Bajas el signo menos, mira, menos 4, ahí lo tienes. Bajas el signo igualdad. Ahora, el de acá, ¿qué agarramos? ¿Quién con quién lo pone? Profesor, 8x más 12, profesor. ¿Por qué sale 8x? ¿De dónde sale? Porque sumé el 7x con el x, profesor. Muy bien, entonces sumamos el 7x más el x y nos damos cuenta que es 8x. 8x más 14. Más 14. Ahora, observa ahí en tu pantalla. Quiero que observes. Vamos a ver, Daniel, si sale esa cantidad. Tengo 11x, observe tu pantalla. Tengo 11x y tengo 8x. ¿Cuál lo vas a pasar? ¿El 11x o el 8x? Vas a restar. ¿Pero quién? 8x. Profesor, bajas el 11x, le llama al 8, pero con el signo menos. Sería 11x menos 8x. Ya, entonces, siempre, como te dije, siempre lo tienes que pasar el menor. El menor es 8x. Y ese 8x pasa al otro lado, Josué, pasa al otro lado a restar. Vas a cambiar el signo, vas a restar. Por lo tanto, se convierte en 11 veces en x, 11x menos 8x. Menos 8x. Bajas el signo de igualdad. Dime. No me sale la respuesta 6, profesor. Ya, vamos a ver. Profesor, a ver, este 4 que ves acá, ¿qué está haciendo? Estás restando. Acá, ¿qué está haciendo? Está restando, profesor. Está restando, por lo tanto, ¿a qué pasa al otro lado? Vas a sumar. Sería 14 más 4, profesor. 14 más 4. Sean 18. Despacio. Chicos, paso por paso. ¿Para qué tengo que hacerlo apurado? Yo quiero que entiendan y que aprendan bien resolver ecuaciones. Despacio. Entonces, 8x. 3x, muy bien, 3x, acá lo tienes, esto es igual, 14 más 4. A 18, profesor, 18. Muy bien. Profesor, la respuesta sale 6. Ah, muy bien, entonces, yo quiero x solita, borra eso, por favor, Yerek, muchas gracias. Entonces, yo quiero x solita. A dividir. Muy bien. Profesor, sería 18 entre 3 es 6. 6 por 3 es 18. Excelente, pasa a dividir. Por lo tanto, vamos a dividir. ¿Cuánto es? 6. Muy bien. El profesor es 6. Equivale a 6. ¿Ya? Ahí está tu respuesta, que vale 6. Vamos a ver el siguiente. ¿Ya? Así se resuelve esos tipos de problemas. Ya, Vania. Entonces, siguiente. A ver, quiero que lo resuelvas esto, a ver, te doy 2 minutos. Después lo van a tomar captura, ¿ya? Ah, no se preocupen en copiar, después lo voy a pasar captura, ¿ya? Intente primero este problema 5. Ya, X dice, sale 2, vamos a ver si sale 2. Ya, vamos a ver. Ay, profesor. La 5 está bien larga. Pero hazlo paso por paso. Vamos, intenten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
creo esto con esto. O sería 7 y 7 más 5. Maite resuelve. Kevin, Josué. Hola, José. Después de tiempo, Josué. Espero que estés atendiendo, José Manrique. Sí, profesor, estoy aquí. José Manrique Chávez. Sí. Wilmer, resuelve, por favor. Sebastián, Quispe. Ya, por ahí dicen que X sale 2. Vamos a ver si sale 2. Profesor, me sale 2, X. Ya, X es igual a 2. Vamos a ver si sale 2. Por eso tienen que seguir resolviendo. Date cuenta nada más. No interesa si te equivocas por esta vez. ¿Ok? Clase nueva, es tema nuevo. Profesor, sale 2. Ya. A mí me parece salir 2 porque mire cómo yo lo he hecho, profesor. Muy bien. Profesor, le muestro. No sé qué poner más adelante, mira. A ver, sí. Mira, me salió 18. No voy a doblar mi cuello, pues, Sebastián. No te pases, me está al revés. Ya. Profesor. Profesor, mire. Un ratito, estoy viendo de Sebastián. No, este es. No sé. X, 7X, 17X. Ya. Me salió 18. Ahí dice 18X. Pero no se pone más adelante. A ver. Ya. Es. Ok. A ver. Primero vamos a resolver. Escúchame. A ver, empezamos. Primero vamos a resolver las silencio, por favor. Ya, a ver, primero hay que resolver las X. A ver, observa, no juegues, por favor. Entonces, atiende. Observa todo lo que tengan X. Acá tengo 3X. Busca lo que tengan X. Mira, por acá tengo más 4X. Busca por ahí, tengo más 5X. Y por acá tengo más 6X. Más 6X. Entonces, todo es una suma. Sería 18X. Estaba sumando todos. A ver. Sumamos 3X. Me salieron 7, 1 y otro 11X. Ya, un ratito, escúchame pues. ¿Cuánto es 3X más 4X? 7X. Muy bien. Más 5X. 12X. 12X, muy bien, Reyes. 12X. Más 6X. 18 veces X. Ahí está. Ahora, vas a resolver los números. El más 6, el menos 2, profesor. El menos 4. Un ratito, Echevarría, por favor. Profesora, ¿qué hora va a ser? Porque no dijo ahí cuándo terminaría las... Falta todavía, Sebastián. Yo sé qué hora va a terminar. Tranquilo, dos, Sebastián. Ya, ¿cuánto es 6 menos 2? 4. Pero, profesor, ¿le puedo decir? 4. Dime la respuesta de una vez, Vania. ¿Cuál es? X es igual a 2. Ya, un ratito. Ya. Acá tengo 4. Despacio un ratito. 4. 4 menos 4. 0. 0. Muy bien. 0. No es 1, es 0. Entonces.
A mí no me salió. Profesor, a mí no entendí. Me sale 2. Ya, un ratito. Ya, está bien, 2. Entonces, te vuelvo a repetir otra vez. 6 menos 2 es 4. 4 menos 4 es 0. Sí. Cuando es 0 ya no se coloca. Entonces, bajo la igualdad, te coloca 36. Yo quiero X solita. X solita, no quiere. Es ese 18, ¿a qué pasa al otro lado? A dividir 36 entre 18, profesor. Sería 36 entre 18. ¿Y cuánto es 36 entre 18? 2. X equivale a 2. Ahí está. Muy bien, y eso es tu respuesta. Ahí lo tienes. Profesor, me salió lo mismo. Muy bien, entonces tómale la captura, por favor. Ahí lo, un ratito que cargue la imagen. Un ratito, por favor. Ahí está, ya cargó. Entonces, tómenle la captura, por favor. Ok. Profesor. Un ratito, espere, profesor. No me está ayudando nada. ¿No está llegando nada? No, o sea que no. Rodrigo, ¿estás atendiendo, Rodrigo? Rodrigo. Sí, profe. Sí, ¿estás profe. Sí, pero sí, estoy entendiendo. ¿Cómo voy a explicar de nuevo? Porque cuando yo resuelvo, me salen otras respuestas. Ya, ¿cuál no entendiste, mi estimado? Ay, a mi Kevin. Ahí está, Kevin. ¿Cuál no entendiste, Kevin? O sea, no comprendo la 3. La 3, ya, ok. Vamos a hacer un ratito la 3, ¿ya? A ver, Kevin, vamos a ver el problema número 3. No te preocupes, Kevin. Acá todo se resuelve. A ver, vamos a ver la 3. Voy a borrar todo esto. Un ratito que borre. Voy a colocar un poco más acá para borrar todo. No juegue, Belleri. A ver, Belleri. ¿Cómo eres? Ya, a ver. Mira, Kevin. A ver, el problema número 3, acá está. Ya. Primero, Yere, cuando tengas este tipo de problema, ya, un ratito. Ya, ok, Vania, muy bien. Entonces, primero, Yere, mi estimado Kevin, primero vas a resolver el de acá. Y después vas a resolver el de acá. ¿Ya? Primero empezamos de color anaranjado. Tengo 9x menos 9 más x. ¿Ya? Primero vas a resolver el 4x y el más x. Porque no puede restar con el 9. Porque es un número y el otro tienen variables. Entonces decimos 4x más x se convierte en 5 veces x, Kevin. Bajo el signo menos, bajo el número 9. Ahí está. Bajo el signo igualdad. Tengo 2x más 8 menos x más 3. Con el rojo. Entonces, yo tengo que resolver lo que tienen las variables. No puedo resolver 2x más 8, porque ese 8 no tiene una letra x. Entonces, no se puede resolver. Se puede resolver 2x menos x. Y 2x menos x, Kevin, es x. Más el otro, 8 más 3. 8 más 3. 8 más 3, ¿cuánto sería? Sería 11. Muy bien, 11. Ahora, cuando tengas este tipo, ahora cómo se está reduciendo, siempre tienes que agarrar el menor variable, la menor variable. Tengo 5x, tengo x. 6x vale 20. ¿Quién es la menor variable? X, profesor. Ese menor lo pasas al otro lado. Pero Kevin, si acá estás sumando, ¿a qué pasa al otro lado, Kevin? A restar, profesor. A restar. Entonces voy a colocar, Kevin, acá coloco 5X menos X. Bajo el signo de igualdad. Pero te das cuenta que acá había un número 9. Ya no está abajo, ya no está. Entonces, ¿qué hice con ese 9? Lo pasé al otro lado.
Este 9 está restando, Kevin, mira, hay una resta. Si está restando, ¿a qué pasa al otro lado? Kevin, a sumar. A sumar. Muy bien. Pasa a sumar. Entonces, voy a colocar bajo el número 11 y lo voy a sumar más 9. Así se resuelve, paso por paso. Ahora, Kevin, ¿cuánto es 5X menos X, Kevin? Profesor, 4X. Muy bien, eso es igual a 4X. Ahí lo tienes. Eso es igual a 11 más 9. Profesor, es 20. 20, muy bien. Yo quiero X solita, Kevin. ¿Qué pasó con ese 4? ¿A qué pasó al otro lado? A dividir. A dividir, muy bien. Porque recuerda, cuando tengas un número con una letra, acá está multiplicando. Y yo quiero la letra solita. Entonces, ese 4 pasa a dividir. Se convierte en 20 entre 4. ¿Cuánto es 20 entre 4, Kevin, para 5, profesor, 5. X equivale a 5. Y eso es tu respuesta, Kevin. Nada más. ¿Ya? Ahí lo tienes. Espero que hayas entendido. Es un tema bonito de resolución de ecuaciones. Ahora, pasando a la siguiente página, vamos a hacer ahora resolución de ecuaciones 2. ¿Ya? Porque ya terminamos, porque ahí dices tarea. En la página 5 hay una tarea para que ustedes mismos lo practiquen. Ahora, atiéndeme acá, por favor. Escúchame estos tipos de problemas ahora. A ver, el problema número uno te pide hallar X. Ahora, cuando tengas este tipo de problema, escúchame. X vale 9. Ya, vamos a ver si sale 9. Escúchame. Cuando tengan este tipo de problema, cuando tengas un 2 y adentro hay paréntesis, ese 2, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es su misión? Va a entrar a cada uno. ¿Puede salir de la reunión, por favor? Ya va a terminar. Ya, un ratito. Ese 2... Si se cierra, ingresan otra vez. Ese 2, su misión es, va a entrar a cada uno, pero a multiplicar. Pasa a multiplicar. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar. Entonces sería 2 por 3. Entonces, eso multiplicaría 2 multiplicado por X. Más 3 multiplicado por 2. Eso hace su misión. Esa es su misión del 2. Ese es igual a 14. ¿Ya? Eso es igual a 14.